¿Quieres conseguir mote en Pokémon Caos? Muy simple, tan solo tienes que estar suscrito a mi canal y al canal de Splayon que está en la descripción, dejar un like y comentar algo sobre el episodio de hoy. Así que nada más, te dejo con el vídeo. ¡No! ¿Qué? ¡No! Es el momento de la aventura, una locura, alteraciones, mutaciones, fusiones, pokémones nunca antes vistos. Hoy me es igual, es momento de vivirlo, un reto de locura, ¿están listos? Dos entrenadores, un destino, un camino, aunque no lo creas es más fácil decirlo que sentirlo. Son Pokémon mejorados, es aterrador, verlo nunca antes visto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo episodio de Pokémon, caos. ¿Qué capítulo es? ¡Es el 20! ¡Es el 20 ya! Tanto tiempo pasado. ¿Y qué hora está ahí? Primer episodio. Sí, episodio 20. Hemos leveleado un poquillo, yo al menos he leveleado un poquillo. Sí. Y me encontré las piedras del anturero por ahí, tú, escúchame. Pues que, por cierto, me viene de lujo, tú. Eso te iba a decir, te va a venir muy bien. Porque puede que... O sea, puede que en este episodio ocurra... Dije algo así hace unos episodios de un evento, algo legendario, no sé qué. Pero también, si no, pues si llegamos tarde y tal, pues ocurrirá en el siguiente episodio. Vale, tenemos que decir una cosa. En el episodio anterior, ¿vale? Quisimos capturar la ruta anterior, en plan, no salen Pokémon. Pero realmente no capturamos porque no salía nada nuevo. Pero realmente nos dimos cuenta de que en esa ruta ya habíamos capturado en el agua de la izquierda, ¿vale? Así que realmente, sí. Pues ya está. ¿Y vamos a subir una nota? Yo subí un nivel a Lafrod, que estaba a nivel 30, y a Chema, que lo he subido dos niveles, que estaba al 30, al 29, ¿vale? Así que están todos más o menos leveleados, 30, 31, así que perfecto, ¿no? Estoy en la casa de la loca de los Wingulls, tío. Esa qué casa, Justo subes un poco, al lado del lago, y hay una casa, tío, con un tío. Vale. Super rep, lo he encontrado. Pero es que se ven las cabezas, tío, y eso, pues, te hace las cosas más fáciles, colega. Ya. Bueno, da igual, no pasa nada. Estoy bastante bien leveleado, creo yo. Venga. O sea... Espérate que ahora no nos den por detrás, ¿sabes? Un poquito así. Vale, yo estoy luchando contra una porque guarda Cristina y me saca un Gloopluum, hombre. Ya veis la evolución de Oddipip, este Gloopluum. Vale, Puño medio. Pero paso. Y vale, sí, la tía esta, hay que luchar obligatorio contra él. Joder, Godarchu está pegando muy fuerte últimamente, la verdad. Vale, nivel 34 no está nada mal. A ver los niveles de la Pokeguardia de Gloopluum. A ver los niveles, 27, vale, estamos súper bien. Es volador, planta. Volador planta y tengo puño hielo, ¿sabes? Por 4, así que... Por cierto, a Deca le quedan solo 4 niveles para que veáis su querida evolución que tanto llevo deseando y diciendo que veáis. Roselding. No voy a cambiar, bueno, no voy a cambiar. Pues Roselding es... crítico por crítico. Pero es que... Bueno, no pienses en un crítico por crítico, porque a lo mejor el crítico te puede llegar a matar, compañero. O sea, no, lo digo porque me han metido a mí un crítico primero y luego se lo he devuelto yo, por eso... Hay que tener cuidado con ello. Vale, no sé el día fallece. Aunque me ha costado, me ha costado un doble hit KO. Vale. A ver, bueno, yo ya he matado a la estoy contra esa. Él, porque guarda Joaquín, que nos saca un... Hombre, Brelurpuff. Una fusión que seguramente actualice, ¿vale? Es más, tenía miedo de que la veáis y tal, en plan de... Porque quería actualizarla, pero bueno, ya lo estáis viendo ahí. Es un Slurpuff un poco cambiado. Puede que no lo veáis, pero... Fue de las primeras que hice, tiene los ojos, las bolitas, las patas, la cola y tal. Pero bueno, seguramente su diseño cambie. Es la evolución de Shru... Bueno, ¿cómo se llama? Swirlix. Shororlix, ¿no? Eso es Shororlix. Este estaba camuflado, maldito. Está bien maldito este parse, está bien camuflado. Vamos con Deca. Ya vamos, compañero. A ver si lo mata. Ahí está. Linkatom, ojo. Hace tiempo que éramos un Linkatom por aquí. ¿Y que se murió por veneno? Sí. Me lo han recordado y me han entrado a cara de llorar. Que no me broma. Estaba viendo a ver si se ha grabado todo. Creo que sí. Anderson. Pero que sí. Porque últimamente soy un poco manco y sin querer apago la cámara, ¿sabes? Pero porque sí. ¿Has atado la cámara? Apago la cámara sin querer a veces. Pero si yo llevo dos episodios que la cámara se me va, desaparece un momento y vuelve. No, ya, pero que yo me di cuenta rápido, tú no, ¿sabes, compañero? ¿Entiendes? Vale. Entiendo. ¡Ninja, tu ojo! ¡Aquí la evolución, nueva fusión! ¿Quién la tiene? Ninja Tom, es uno que está camuflado, que es un ninja. Y justo un ninja Tom. Vale, obviamente tiene algún rayo y debería de fallecer. Este me ha sacado un Tyrmonic y de un surf va a morir. Genético encima.
Yo creo que si en el crítico hubiese muerto igualmente. Vale, sí, es un ninja que está como camuflado, que es un niño con el pelo rojo como yo. Soy yo. Pues yo ya estoy aquí en el Instituto Meteorológico. Tan rápido, Mota, yo estoy combatiendo, compañero. Pero tío, me saca. No hace falta combatir tanto, ¿no, compañero? Hace falta, pues, saltarse muchos, porque hoy necesito capturar ese Pokémon que no puedo decir. Pero es que no lo vas a capturar, Mota. No lo vas a capturar, nos lo van a dar. Exacto. Y digo de, oh, Kansford, oh, qué raro, es muy típico. ¡No! Por cierto, Mota, compañeros, buscando por ahí me he encontrado una puta hiperpoción que me va a venir de lujo. Ah, yo también, estaba abajo. No, eso estaba arriba. Pues ya encontré una abajo por allí. Bueno, da igual. Vale. Solo sé que hoy se viene. Hoy se viene el mejor Pokémon. Pero no sé por qué se me baja tanto el puto volumen, en serio. A ver, que no se me baje. Es que cada vez que hablo se baja, tío, me cago en... Bueno, yo te escucho bien. Si yo te escucho bien, es buena señal de que estoy grabando. Ya, pero luego cuando grabo yo, se baja así a veces un poco la voz. Tengo que hacer cortes para subir ciertas partes solo. Vale, Nincatom. Vamos con un surf. ¿Por qué vas? ¿Todavía vas por el ninja? Ahora mismo estoy con el ninja, con Feupa. Ah, bueno, entonces no te queda ninguno más. Sí, más o menos tienes cuidado, porque queda uno por ahí, creo. Pero creo que no es fácil que te pille. O sea, bueno, pero un poco de relax, llevamos 6 minutos. La gente, si de verdad quiere ver el evento legendario, tiene que quedarse a ver el episodio. Voy a ver si por detrás del Instituto Meteorológico hay algún objeto. No, ¿verdad? Qué va. A lo mejor colaba y sí que lo había. ¿Te imaginas? Pero no hay objeto. Vale, Godard es un nivel 35. Voy a jugar un poco con los demás porque lo estoy sobreleveando demasiado. ¿Sabes lo que pasa, tío? Que cuando grabo combates con la 3DS, el audio no se baja ni un solo puto nivel. Joder, tío. Y ahora sí. Vale, yo voy a ir con Manu un poquillo, porque Manu es de los mejores que tengo. Por favor, Rubén del futuro, no la cagues, ¿vale? En este episodio, obviamente, y no mates a Gastron, que cada vez que dices algo que es muy buen Pokémon, se te mata uno, así que por favor. Vale, Mota, ¿has curado? Piensa un poco. ¿Has curado? Yo en el PC voy a dejar a uno, ¿eh? Ojo, voy a... Ah, vale, ¿ya has entrado? Gracias, compañero, por esperarme para entrar. Ah, mira, por cierto, no lo dice. Este es el... Hola, tú, el Odipip que capturó el 26... Fíjate que tú no querías que lo capturase, pero me viene con una super poción. Y este es el anterior que lo voy a liberar aquí con todos vosotros, ¿vale? Por cierto, ya aquí hay combate contra el Team Magma 100% real. Uh-huh. Así que voy a ir yo contra la chica. ¿Vas tú contra el chico de arriba? Así vemos los dos. Vale. Venga, pues vas tú con el de arriba. ¿Te imaginas que te hace todo el lío y tienes que luchar después contra... ¡Oh, Numemuku, tío! Numemuku me está haciendo la vida imposible, te lo juro. Vamos con terremoto y debería de morir, porque es tipo roca, pero claro, es un zoom. Dios, he estado a punto de cerrar el emulador, chaval. Menos mal, tú, menos mal, si no te mataba, te lo juro. Vamos con velocidad extrema. Vale, terremoto otra vez, vale, este no falla y perfecto, Numemuku está fuera. Nivel 28, o sea que no estamos tan sobreleveleados como esperábamos, Me esperaba mucho más sobre el leveleo. Eso es bueno, eso en parte es bueno. Suerte, que soy de tipo acero porque el Zubabi me ha hecho explosión, tío. Vale, pues yo ya estoy subiendo las escaleras. He subido las escaleras. Y creo que aquí también se puede saltar uno. ¿O no? No sé. Uah, ¿se te subió los volúmenes de repente? Ya, coño, porque lo he subido yo. Ah, vale, joder. Pero vale, Mota, estoy luchando contra este tío, se puede escapar, ¿vale? Vale. A ver, Puchimaca ha muerto. Y este soldado del equipo Magma ya está derrotado. ¿El segundo o el primero? El primero. Vale, yo estoy contra el segundo, que es que has dicho justamente Puchimaca y digo, lol, le ha sacado un Puchimaca. Es que te observo, Mota, tío. Te vigilo. ¿Te vigilo? Te vigilo, Mota. Sé qué Pokémon te están sacando. Vale, trigilo, de vigilo, de dos son dos, pues él ha dicho tres veces que te vigila, ¿sabes? Entonces, es un chiste un poco malo, lo he tenido que explicar porque mucha gente será como yo. ¡Gilipollas! Que... Aprende a hacer una gracia, compañero, que no tiene... Bueno, espera, a ver, continúa. Y vas a decir, mucha gente es como yo. Yo te completo esa frase. Mucha gente es como yo, que es un poco tonto. No pasa nada, Mota. O sea, está llamando tonto y iba a decir muy lista. Que la gente aquí es lista. Que no entiende tus chistes. Yo nunca he dicho que me refiriera a la gente que nos ve. Tú has dicho, hay gente como yo. Como diciendo, en el mundo, o sea, hay gente como yo, sí, hay gente como tú, Mota. Hay gente un poco tonta, que no gana ningún loque. Ay,
Lo siento que me estén sonando los mocos, tío, pero es que estoy. No se me ha empezado el trajito ahí, la alergia. Y los moquitos en primer plano ahí. Ay. Vale, yo ya me he derrotado el primero. Era easy, pero es que, tío, no me he dado muchos problemas. Mira, Mota, y vamos a combatir también contra el segundo, tío. De la planta de arriba contra todos, tío. Vale. Venga, vamos contra ti, compañero segundo del Aqua. A ver qué tiene. Te voy a decir una cosa. Este evento me gusta tanto y lo edité con tanto cariño que yo quería que fuese para mi canal, pero se lo ha llevado el canal de Mota. Hola, compañeros, ¿qué tal? Me llevo todos los favoritos de Splayon. ¿Qué tal? Su Mota Game. Se lleva el evento, los Pokémon favoritos. Hijo de verdad. Vale, Numemuku. El primer Puchimaka tiene un Zubabi, que también lo voy a matar. Y recuerda curar antes del combate final. ¿Para qué, compañero? Hay que ir con seguridad en uno mismo. Y yo, mucha seguridad que tengo en mis Pokémon. Allá tú. Allá tú, Mota. Vale, Zubabi. Como seguramente tenga explosión otra vez. Te juro, tío, que no puedo con los Numemuku, tío. Es que me dan muchos problemas. Por suerte, estoy un poco más leveleado. Yo sí. Pero como tengo a Beto con hoja aguda. Claro, hoja aguda, sí, cómo no. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Ay, compañero! ¿Esa muerte de quién ha sido? ¡Compañero! Dígame la muerte, lo está deseando. ¿Quién ha hecho día soleado? Es que no tiene puto sentido lo que acaba de pasar. ¿Cómo que no? Seguro que sí, seguro que sí. Dios, no, no, no. ¡Dios, no! Tío, ese subida de audio tú, así, sin más. Y de repente es como, Dios, no. Mota, ¿tú sabes lo que hace Meteoro Bola? Que según el estado. O sea, vale, pero si no, si no hay ningún clima, es de tipo normal. Sí. Pues me ha salido el. Me han hecho el ataque de Meteoro Bola de tipo fuego. ¡A Beto! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no me lo creo! ¿Lo ha matado? ¡Sí! ¡No! ¿Qué dices, tío? ¡No te puedo creer! ¿Cuántos niveles le quedaban para que evolucionase? Le quedaban 5 niveles para que evolucionase. Dios, Jesucristo, madre de Dios, sea concebido, no sé qué. ¡Oh, qué bueno tú! Vamos ahí, el Mota empieza a coger ventaja. ¡Qué pringao tú! ¡Qué pringao! Ah, espera. Ah, vale, coño, ha sido el Puchimaka que ha hecho días soleado, me cago en. ¡Vamos! ¿Yo ya puedo combatir contra la tía? ¿Empiezo ya o qué? No, no empieces hasta que yo vaya, cabrón. Encima quieres empezar el evento sin mí. Hombre, es que sin ti lo voy a hacer porque te van a matar. ¡Tío, venga! Bueno, ahora el compañero Splendor se ha dado su inicial. ¿Quién se va a reír? ¿Quién se va a reír ahora? Me la pela. Voy a poner otra puta ruta con iniciales. A Mota le regalé su inicial. Yo no voy a ser menos, hombre. ¡Hombre! Sí, pero el tuyo me lo voy a llevar yo seguro, tío. Paso de torch y tal, la verdad. Cuando tú. Bueno, esta vez lo vas a leer tú, que has tenido un poquito de mala suerte, hay que. Bueno, lo vas a leer tú, ¿no? O lo leo yo, como tú quieras. No, no, lo voy a leer yo encima, ¿sabes? Venga, vale. Cuando quieras, yo ya estoy aquí, preparado. Espera, aquí va a curar. Bueno, aunque hayas perdido a Beto, ahora vas a tener algo de suerte y te vas a llevar un Pokémon tremendo, o sea. Lo bueno es que. Bueno, ahora hablaremos de estos Pokémon. A ver, empieza a leer. Espera, que me vuelva a subir el puto audio. ¿Empiezo yo o empiezas tú? No, no, déjame leerlo a mí, no te jode. Venga, vale. Vas a mezclarte en los asuntos del equipo Magma. Entonces, o no tienes miedo, o no tienes ni idea. Es tan dulce que empalagas. Voy a darte una buena tunda. Uf. A ver qué tiene la líder esta rara. Porque, ¿quién es? ¿Es Aquiles o Carola? ¿Sabes? Es que ahora me sacan un Numemuku y ya no tengo a Beto. Numemuku. Vale. Numemuku. Y me hace el terremoto, tío. Voy a ir con Imai. No me esperaba un Numemuku, tío. No me esperaba otro Numemuku. Y estoy un poco fastidiado, ¿no? Pero bueno, da igual, tengo Imai. Por aquí, terremoto justamente. Le he intimidado, perfecto. Menos mal que no he seguido con Torkoal. Y que se acabó Imai. Voy a ir con Chispa.
Que no, no afecta, porque es tipo tierra. ¿Quién? Numemuku. Claro. Tío, te llevo diciendo todos los putos episodios que es como Swampert. Agua-tierra. Tío, que yo me creía que era tipo... Agua-tierra, yo me creía que era roca. Tú, ¿qué pensabas soy con tipo roca? En fin. Bueno, da igual, hago mejor cuenta. Ya he derrotado a la puta Carola, tío. Es que... ¡Venga, tío! ¡Beto, pues no! Perfecto. Perfecto, compañero. Me saca un Mighty ¿qué? No le he leído bien porque no... Maitanitan. Maitanitan, vale. Mainitan. Maiganitan. Es súper raro, pero da igual. ¡Oy, tormento, compañero! ¡No me puedes hacer tormento! Pero da igual, te voy a hacer terremoto y te voy a reventar, o sea que... A ver cuánto... Bueno, lo mato, ¿no? Dime que sí. Lo mato. Como a Beto te han matado, ¿no? ¡Ay! ¿Qué ha pasado, compañero? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va Beto? ¿Va bien? Bien, te estoy insultando. ¿Está poniendo fuerte? Te estoy insultando en la cámara, ¿sabes? Porque no te merecías que te hubiese regalado otra vez al Masta, tío. No te lo merecías. ¿Sabéis qué es lo peor? Que en ese episodio no me dio ni las putas gracias, pero cuando terminamos de grabar me dijo: buah, tío, muchas gracias por el mudo y que no sé qué tal, no sé qué. Me comí así toda la pollita. Pero luego aquí no me gasta. Venga, va, termina de leer. Jajaja, no sé qué, lo he pasado y no tenemos plan B. Habrá que pensar en algo. Pero esta no es la última vez que irás a hablar del equipo Magma. Que lo sepas, muy bien. Vale, y ahora viene el científico. Ay. Dice, venga, va, vamos a ponerlo en serio, joder, que esta parte es importante. Al menos nos llevamos un buen Pokémon, ¿vale? Dice, gracias, nos has salvado. Quiero agradecértelo de algún modo, así que voy a darte este Pokémon. Vale, ¿nos dan? A mí me dice que no tengo sitio, a mí sabe de que no me lo iban a cambiar. Bueno, voy a cambiar. Te he dicho, mira, le acabas de quitar toda la puta gracia al evento. Le he dicho, deja un Pokémon en el PC y tú. Es que no te he escuchado, tío. ¿Tú me has dejado, Beto? ¡Ay! Es normal que lo hayas dejado, ¿no? Que te jodan. Bueno, déjame explicar. Me han dado a Mewspeon, ¿vale? Dice, es un Pokémon legendario muy raro. Puede cambiar de forma a su antojo según qué piedra le des. Y quiero que os quedéis bien con este concepto, ¿vale? Estas son las piedras que puedes usar, así que no se te olviden. Piedra agua, piedra fuego, piedra trueno, piedra solar y piedra lunar. Si te arrepientes y quieres volver a cambiarle la forma a los Mew, tan solo deberás darle la piedra correspondiente y volverá a su anterior forma. Cuídalo bien, por favor. Vale, nos acaban de dar este Pokémon, un Mewspeon, ¿vale? Es la fusión de Mew y Espeon. Puede evolucionar a las formas de Eevee, ¿vale? ¿A mí me han dado Calform? No. Sí. Es imposible. ¿A mí me han dado Calform? Es imposible. Moto, tienes la misma ROM que yo. Te juro que me han dado Calform. ¿Pero es que tienes la misma puta ROM que yo? Es que te voy a abrir Skype y te voy a compartir pantalla. Que eso no se va a ver. Te han dado a Calform Sigma. Yo no puedo tener, obviamente, a Calform Sigma porque... ¿Qué cojones? Bueno, Mota, pues... Lo cambiaré con algo, no sé cómo cambiarlo. No, Mota, tú haz una cosa, no guardes partida. Vale, no guardo y ya está. Y te repites el episodio. ¿Qué cojones? Pero digo, es que... me pone Calform y después me meto en el equipo y ponía la miniatura, o sea, el mini sprite de Calform. Digo, ¿qué? Pero es que tienes la misma ROM, no lo entiendo. Bueno, tío, te juro que estaba pensando, buah, espero que el evento esté bien, porque yo lo probé ya en su día y todo. Buah, tío, qué raro. Bueno, a ver, lo que os quería explicar, si yo, por ejemplo, ahora mismo a este Mewspeon le doy la piedra lunar, cambia a Mewmbreon, ¿vale? Que es la fusión de Mew y Umbreon. Si lo quiero volver a transformar a Mewspeon, le doy la piedra solar. Y puede con Vaporeon, con Flareon, con Jolteon, Espeon y Umbreon. Tiene esas formas, ¿vale? Y tiene en todas las estadísticas, todas las formas, 110, así que es una pasada. Capa mágica, psicoataque, reflejo y bomba huevo. Bueno. Pues vamos a dejar ya ese episodio por aquí, creo yo. Tiene agua mística, no está mal. 18 minutos llevamos en Mota. Sí, pero es que ahora toca la lucha contra el rival. ¿Quieres jugártela? No. ¿Y que te vuelva a destrozar? Mira, espera. Vamos a leer. Bueno, voy a leer el diálogo este de. Ah, bueno, vale. Yo es que salió el metro. Pero espera un momento. Cuando te ha dado el Castform, ¿ha dicho algo de un Pokémon legendario raro y lo de las piedras? No. Pues yo qué sé, tío. Estás jugando con otra ROM. Pero bastante antigua, en fin. Bueno, voy a leer. Dice, antes nos dedicábamos a estudiar el clima, pero desde que aparecieron estos nuevos Pokémon, tengo a todo el personal estudiándoles.
pero quien más me intriga son los Mew. Aunque prefiero no hablarte de su hermano. Ah, la cosa es que este pavo también me dice eso, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, da igual, lo intentaremos investigar. Si no, tío, hablo con Brock, pero me ha dejado flipado. Me he quedado loquísimo. Despide el episodio, anda. Pero bueno, vamos a dejar ya el episodio por aquí. Yo tendré que repetirlo, no voy a guardar. Pero bueno, ya sabemos que no se me ha muerto ninguno. Igualmente, si se me hubiese muerto, lo que sea, no lo podría utilizar más adelante. Bueno, cualquier cosa, lo repetiré fuera de cámara y conseguiré a ese Mewspron. Lo evolucionaré en el siguiente episodio, al Pokémon que ya veremos. En el siguiente episodio, obviamente. Y bueno, así que nos vamos a despedir por aquí. Espero que os haya gustado un montón. Ya sé que podéis dejar un like. Podéis pasaros por el canal de Spring, que siempre está en la descripción. En la auto también está. Y bueno, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes, Beto? Digo, Alberto, ¿qué tal? Mira, estaba bailando un poco y todo, ¿sabes? O sea... Así que nada más, chicos, espero que haya encantado. Nos vemos en otro episodio. Video. ¡Adiós!